Hola, soy Tani, negra cimarrona de Portobelo. Quiero contarles una historia vieja y nueva, quizás de siempre. Este es Virgilio, pajarito en el pasado. Era el mensajero que ponía a salvo los palenques cimarrones de los invasores. No, ahora me toca a mí contar esta historia. Sí, el imperio nos visita nuevamente. Pero no con carabelas hinchadas por vientos caribeños o sueños de gloria. O enriquecido con botines dorados y olores de especie. Esta vez, desciende con pájaros metálicos, silenciosos e invisibles a la noche. Con lengua de rayo láser. Y bombas de 2000 libras en el vientre. Y así, envuelto en lluvia de paracaídas, hinchados por vientos del norte, en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, el imperio nos visita nuevamente. Niños, niños, viene su papá. Viene mi papá, viene mi papá, viene mi papá. Vaya, la cosecha estuvo bien hoy. Trajiste tantas cosas. Un día largo y pesado. Mayra, ¿te acuerdas como decía mi abuela Maró? En el monte hay más santo que en el cielo. El monte para mí, lo único que me da la calma.
Mayra, hoy escuché en el monte un canto raro como me quisiera decir algo. La Margot te enseñó muchas cosas, desde hierbero hasta sentir espíritus que te hablan, pero nunca te dijo cómo solucionar los verdaderos problemas. ¿Cuáles son tus verdaderos problemas? ¿Qué quieres que te resuelva? Tú eres un gran conformista. No quisiera ser como mi compadre Maña, que no sabe qué palo el case. Tiene algo por dentro, que se le está comiendo. A jugar. No te pares de allí, siéntate. ¿Qué le pasó a Virgilio? ¿Lo castigaste de nuevo? Sí, porque le pegó a Chespi. ¿Por qué? Porque Chespi se burló de él cuando lo vio vestido de Congo. Se le hizo un puñetazo, está bien dado, por defender la causa conga. Mayra, le llevo esta piña a mi comadre Esther y a Mañe para animarlo esta noche en el Congo. Quisiera ser libre y no sé cómo. Mañana puedo mandar a agarrar el pongo. ¿Este es tu novito, mi saco? La última vez que lo vi en la mochila. Aquí está. Sí, te lo dije. Mañana, ¿qué pasa? Te voy distinto, que esto la veo más larga que nunca. ¿Y el día que tienes? Nada. ¿Entonces qué te ocurre? Hace 2 años que tú y yo nos hablamos. Pero ahora no tenemos que hablar. En realidad, estoy cansado de toda esta payasada y de esta vida aquí. ¿Estás cansado de qué? ¿En qué te he fallado? ¿Estás cansado de mí también? Y de ti también. La realidad, y yo mismo sé lo que me está pasando. Libre. 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 Llega, la congata aprendía. Mañe, vengo a buscar bagatelita para ir para el Congo. Hay una gringa de esas que te gustan a ti. Mañe, vamos a terminar de hablar. Si no hablamos ahora, hablamos después. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú quieres? Mi nombre, yo me llamo Rose. ¿Esto es todo lo que tú quieres? Ah, ¿qué es lo que tú quieres con la derecha?
Yo soy fotógrafa, yo tomo fotos. Y la única cosa que me interesa a mí es tu imagen en esa camarita aquí, ¿ves? Así que el resto es bullshit. No tengo nada más que decir. Chao, bye bye. Bye, pero... Te conjuro, perro negro, para que tengas todas las sabidurías y mañas de los tres príncipes infernales, para que envíes y desates a esta tierra tu ejército de demonios con plumajes metálicos.
y lenguas de fuego. Cambia mi piel para que yo pueda escribir la historia. Cambia mi piel, cambia mi historia, cambia mi piel, cambia mi piel, mi historia, mi piel, mi historia, mi piel, mi historia, mi piel, mi historia.
Terrible. Despierta, Mañe, despierta una vez por todas. Deja con esto ese sueño, que solo te va a llevar a la fatalidad, Mañe. Enfréntate a la vida y acéptala. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de Colón. Bañado de sangre, de esa sangre real que despierta tu vida para siempre. Sin que uno pueda hacer nada, Mañe. ¡Nada! ¡Nada! Uno puede hacer nada, Mañe. Soldados y civiles en la comandancia. Está completamente rodeado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sería en vano resistir. Tienen 10 minutos para deshacerse de las armas. Deposítenlas en el patio al centro del cuartel y salgan con las manos arriba. Garantizamos su seguridad si se rinden. Si no obedecen esta orden, serán sometidos a fuego masivo y letal. Esto quiere decir que habrá muertos. Salgan inmediatamente. Muévanse hacia la intersección de la avenida A, cerca de la 4 de julio. Thank you.
Oye, Julio, faltan solo 55 días para la graduación. De estudiantes, el Instituto Militar Tomás Cervera. Vamos, con orgullo, el uniforme, el fusil y la bandera. Solo hombrecito, ¿eh? Hombrecito. Batallones. ¿Cómo estudiante? ¿Estudiante? ¿Cómo va a pasar ahora tu Navidad? ¿Qué va a decir a tu mamá ahora? ¿Eh? Mamá va a pensar que yo estoy muerto. Yo estoy como estudiante, señor. ¿Estás bien amarrado, eh? ¡Ah! ¡Tú eres esa vaina! ¿Qué? Todo el nombre del colegio, solo esto, nosotros somos civiles. ¿Qué? Estamos tratando como si fuéramos... ¡Ay! No, ¿qué tiene ahí atrás? ¡Ah! ¿Eh? Es mi cartera. ¿Cartera? ¿Droga? Droga. ¿Tu general le gusta droga? ¿Cree que somos militares? Somos estudiantes solamente. ¿Tú quieres libertad para tu país? Tienes que apoyarnos. Tienes que estar con nosotros. Tienes que protegernos al gobierno. Hemos venido a ayudar. Ya no más represión en este país. La verdad de los hechos ha sido negada. Este es un intento de acercarnos a la realidad para que no sea sepultada. Y así poder construir la memoria con la que se escribirá la historia y que deje de ser este un tiempo de silencio. ¿Cuál es su profesión? Mantenimiento de lancha patrullera. ¿Qué tiempo tiene de trabajar en la institución? 20 años. A madrugada del 20, como le dije anteriormente, me encontraba acostado en mi chiquera. En ese instante oímos detonaciones. Detonaciones tras detonaciones. Yo pensé que era alguna práctica de los gringos. Pero que va, cuando nos dimos cuenta que nos volaron al techo donde mi capitán dormía, automáticamente nos dimos cuenta que era una invasión. Y en ese instante, como dije anteriormente, mi suplente Castillo tomó el mando. Yo traté, conseguí armas para defendernos. Y en eso vi que la patrullera volvió, había salido anteriormente, como había salido, volvió, retornó a la base. Yo le grité, teniente, ¿qué pasó? ¿Por cuál es el motivo? Porque vamos a regresar. Yo subí, automáticamente subí al puente, cuando vi el teniente que estaba mortalmente herido. Porque lo único que me dijo él, macho, estoy cogido, toma el mando. Lo que hice fue dirigir la patrullera hacia Forrida, para sacar personal, para que tuvieran más oportunidades de salvarse. ¿Por qué sacó usted el personal? ¿Por qué usted tuvo que sacar el personal? Porque el fuego era tan intenso que, como usted ve, las instalaciones como estamos cercados por todos lados. La única salida tenemos esta. Pensamos siempre, bueno, si nos atacan, ¿qué hacen? Yo siempre me preguntaba, ¿qué hacen? Por ejemplo, yo pensaba que nosotros debimos salir de ahí hace mucho tiempo. Nunca debimos salir. Porque estábamos a boca de cañón de ellos. Yo me puse mi equipo, mi carro, cerré la oficina, agarré el maletín y salí rápidamente y mandé a prender la máquina a los barcos. Tratamos de ir por el frente y eso estaba inundado de soldados disparándonos con la tanqueta del frente. O sea, ya había un grupo que iba para los barcos. Ahí va Macri, Londón, ellos llegaron a los barcos. Ya empezó la tarde, ya yo estaba allá. O sea, creo que fue Macri, ahora dije, ¡ahí vienen los gringos! Entonces ellos lo sorprendieron a los gringos. Ahí fue donde tuvieron la baja. La invasión empezó exactamente a la 1:15 del 20 de diciembre. Y entonces, como a la hora ya de cruce bala, como ellos vieron que nosotros no podíamos hacer, que ellos no nos podían ya, como aguantar, no podían entrar agarrando a nosotros, llamaron a los cobras y los cobras llegaron. Y empezaron a disparar a los carros y disparando nosotros ahí, nos metíamos a los carros.
Yo tiraba luz de bengala para ver si nos veían, pues, o sea, la luz de bengala de un rato. O sea, no nos encontraba, porque la ventaja de nosotros era que en cruces así de balas en guerra, o sea, ellos usan una bala que le dice trazadora. Y es para que el compañero de ellos vean para dónde están disparando, para poder ellos disparar. Y así que nosotros veíamos de dónde ellos nos disparaban a nosotros. Ahí en el cruce de balas, después los gringos después nos dijeron que infantes marinas ríndanse. Pues ya después de 2 horas de cruce de balas, ¿cómo nosotros nos vamos a rendir? Lo único que nosotros queríamos era hacer la suficiente resistencia para que ellos pudieran salir. O sea, para que tan siquiera alguien de la patrulla se salvara. Nosotros decíamos acá nosotros que ya nosotros estamos muertos. Así que tan siquiera que salga uno vivo que pueda decir lo que pasó a la gente aquí. Y ahí salió la patrulla. En lo que salió la patrulla seguimos tirando balas. Ellos confiaban que ellos venían para encima de mí, o sea, de nosotros con los chalecos. Nosotros les disparábamos y ellos se empezaban a dar cuenta que el chaleco no paraba la bala acá, sino que la reventaba, reventaba el chaleco y caían los gringos muertos. Hay un aproximado de 80 muertos. De grupo nosotros hemos un infante marino muerto y allá la nomás murieron 2. Ya han venido aseguradoras de los gringos y que aquí que a investigando y que cuántos muertos vieron aquí, porque hay familiares que están reclamando su muerto, pero que todavía no lo han recibido. Y siempre le he dicho a la gente de hace meses, antes de la invasión, yo decía, a los norteamericanos no les interesa morir porque ellos lo hubieran cogido hace tiempo. La prueba está, Gironi se arriesgó y le ofreció entregárselo. ¿Y por qué no lo fueron a buscar? Porque ellos no querían eso, ellos querían destruir a la fuerza militar de Panamá. Va a tener el país a como lo tienen ahora. Cuando me fui, que me dirigí a Colón, pues estuve hablando con el Comando Sur, preguntando por mi hijo. El Comando Sur me dijo que cómo se llamaba. Yo le dije que era el subteniente Manuel de Jesús Castillo Evers. Cuando él me dijo que, ¡ay, my God! Esto, él se paró y habló con un sargento para... ¿Qué dijeron? No lo sé, porque no lo oí. Pero era para que me llamara al Capitán Cordero, que hablara conmigo. Cuando el Capitán Cordero después vino, llamado por el Comando Sur, él se dirigió donde mí y me contó pues que si mi hijo estaba trabajando en Chiriquí, si trabajó alguna vez en Chiriquí, yo le dije que sí. Entonces me dice, sí, él murió. Al él decirme eso, no tuve otra cosa que violentarme como madre, ¿no? Y dije, ay Dios mío, dije puede que... Cosa de dolor, porque yo no pensaba que me iba a morir así. Tantos años de estudio, porque él sí estudió, era un muchacho de su capacidad de estudiar, porque siempre le gustó la naval, le gustó su profesión. Como me cuentan sus compañeros de que murió por un francotirador, por defender a sus compañeros, por rescatarlo de la masacre que estaba sucediendo en ese momento ahí. Eso no fueron perros, esos fueron hombres que dieron la vida por esta patria porque iban a ser invadidos. Que el Comando Sur, cuando si acaso murieron norteamericanos en esa invasión también, ellos para mí, los honores para su gente era lo mejor. ¿Y por qué al de nosotros que dieron la patria, que fueron ellos los que se metieron aquí? No fue mi Panamá que fue a molestar allá, fueron ellos los que se metieron aquí. Yo, fíjate, yo le hago un llamado a todas las mujeres, a todas las madres, esposas, a todos esos familiares que tuvieron en el 20 de diciembre un caído por defender esta patria. Yo le hago un llamado que levanten conciencia de toda esta cosa que haya pasado, que esto no se quede impune, como que aquí no ha pasado nada. O sea que yo salí a las 12:30 de la noche. Entonces estaba con el rumbo hacia Chorrera con 40 pasajeros. Pasamos por el Deni, ahí comenzó el tiroteo de balas. Entonces la gente que no dispara, que somos civilitas, que no disparan, que aquí hay niños, por favor, para, no disparan, por favor. Yo tuve que tirar el piso y fui andando. Entonces busco y me quedo metido en una cuneta. ¿Cuánta gente falleció en ese incidente? En ese momento yo no vi nada porque uno del susto, uno estaba que para estar contando y claro. Entonces a los 10 siguientes fue que dijeron que había 25 muertos. Y me, los 15 días después se me echó la cara. Y yo una bola acá en la cabeza, ahí me tiraron que había en el hospital.
Me sacaron pum y todo, tengo dos esquirlas en la cabeza, en el muy cerca del cerebro. Entonces la mujer mía fue allá a hablar con el comando sur, que me iban a mandar para Utah para que me operaran la cabeza, y dijeron que sí, en el momento no han hecho nada. Mi padre y yo salimos de la casa con el interés de buscar a un familiar que teníamos en el Chorrillo, viviendo en área cercana al cuartel. Desde el carro divisamos a los soldados norteamericanos que allí se encontraban. No nos acercamos a ellos, mi padre detuvo el carro. Yo le dije que se quedara allí, que yo iba a preguntarles a ellos si podíamos pasar o decirle por qué estábamos allí, que teníamos interés de pasar para acercarnos al Chorrillo. Yo me bajé del carro, despacio, sin mayor movimiento brusco o algo. Levanté mis manos, hice mis manos en alto, para que ellos vieran de que no tenía ningún arma, no tenía nada en las manos. Tenía mi camisa por fuera, de igual forma me la levanté. Les di la espalda para que se dieran cuenta que yo no portaba armas. Subí al carro y le dije a mi papá, vámonos, no podemos pasar. Ya estábamos de espalda a ellos. Mi papá avanzó unos 20, 30 metros. Para sorpresa nuestra, nos dispararon. Yo sentí que mis piernas no se movían. Le dije, papá, no puedo mover las piernas, a mí me dieron. Me hicieron la tercera operación el 10 de febrero. Después de 10 horas de operación, fue todo en vano, el esfuerzo fue en vano, ya que tuvieron que extirparme el riñón. Lógicamente, para lograr una indemnización hacia mi persona, necesitaría los proyectiles que me extrajeron el día 20 de diciembre en el hospital. Me acerqué a la dirección médica y me dijeron que los mismos no se encontraban, ya que ellos habían retirado todos esos proyectiles, habían llegado y se los habían llevado. De igual forma, planteé el reclamo al Comando Sur, a la oficina de reclamos, con todo el detalle de lo que me había sucedido, y rotundamente en una carta de unas escasas 5 líneas me contestaron que agradecían infinitamente lo que habíamos hecho, toda la información que le habíamos dado mediante esa nota de casi 4 o 5 páginas, pero que pues ellos negaban rotundamente el reclamo, ya que no había ningún motivo para el mismo. Definitivamente, si hay un llanto que es doloroso y un llanto que es mucho más grande, es el llanto que nosotros llamamos el llanto callado de los niños. Los niños se aferraban a nuestros cuerpos como sanguijuelas, pero no para algo así como tratando de absorber afecto, de absorber protección. Y de verdad que fue terrible, eran luces extrañas, no era una guerra como la que estamos acostumbrados a ver por televisión, era diferente. El ruido era diferente, la luz era diferente, se veía rojo y los rayos caían como un ultravioleta, como un rayo de película, francamente, ¿no? Y sentí pánico, mucho pánico, tenía mucho miedo porque yo trabajé casi 4 años en la zona del canal, en la lavandería, y sacábamos los bolsillos de los pantalones, de los uniformes de los soldados norteamericanos, sacábamos bolsas de marihuana y clase de droga, bolsas a veces de cocaína también, sobres pequeños que a veces se les iban, se les pasaban, pero mucho más era la marihuana. Así que en ese momento lo único que yo pensaba era que esos tipos tienen que haber estado muy traqueados marihuana para poder venir a matar a gente tan inocente como eran panameños, niños, mujeres, dormidos, que estábamos la mayoría en camisa de dormir. Todo aquel que intentó salir a eso de la 1, 2 de la mañana, se le disparaba a todo lo que se moviera. Los soldados norteamericanos no tenían discriminación si eran niños, adultos, jóvenes o soldados. Ellos disparaban a todo lo que se movía y por eso consideramos que era en el intento que tuvimos de salir en la madrugada, que era demasiado riesgo
salir en la madrugada y que mejor era esperar la luz del día. A eso de las 8 de la mañana, cuando comenzamos a salir de los multis, para nosotros la experiencia fue demasiado amarga. Cuando nosotros bajamos, que yo bajé con mis hijos, bajamos todos los que vivíamos en el 24 de diciembre juntos. Había tal cantidad de muertos en la calle que nosotros le tapábamos los ojos a nuestros hijos para que los hijos no vieran la impresión de la gente partida, de la gente con los ojos afuera, la gente con las mismas tripas afuera, la gente quemada. Para nosotros era una impresión espantosa. Pero lo peor de toda la impresión fue cuando las tanquetas norteamericanas pasaron sobre encima de los muertos nuestros, la cual fue tan doloroso y tan triste que todos nos paramos no a contemplar la escena, sino la impotencia que teníamos para dar una respuesta a tan sanguinaria acción. Hicieron carpas y cuando llovía las carpas se llenaban de agua. Después nos mandaron para Albrook, pero yo no quería ir para Albrook. Me vine para la Escuela República del Salvador y aquí estoy viviendo. Y yo quisiera una vivienda para mí y para mi familia. Papá, ¿y ahora qué nos va a suceder? Sucederá lo que tú permitas que suceda.